Bienvenidos a esta edición especial de Latino TV, una edición navideña y como acaban de escuchar, hoy vamos a seguir disfrutando de la voz maravillosa de la cantante de ópera mexicana Anabel Garfio. Además de eso, deleítese con un cuento de Navidad contado por la mexicana Raquel Taylor, conozca el trabajo del coro Eurolatino y la agrupación musical Pachamanca. Quédese con nosotros, permanezca en sintonía, bienvenidos a Latino TV, nuestra tele latina en Viena. Las iglesias de la ciudad son los mejores lugares para disfrutar de conciertos navideños. Y este es el caso de la iglesia de San Pedro en el primer distrito de la ciudad de Viena, donde fuimos a escuchar el trabajo musical del coro Eurolatino. Conocimos sus integrantes, entrevistamos a su director y en un ambiente mágico y de un repertorio muy diverso, disfrutamos de un ambiente musical. Esta es la nota. Y después de esa nota, quédese con nosotros para que pueda escuchar el cuento navideño, El Gran Regalo de Navidad. Bueno, la motivación fue, fui público hace 12, 13 años y la alegría que el coro emitió, me transmitió, la música tal, en parte conocida del folclore latinoamericano que es tan, tan rica, porque cada país tiene su música propia, sus características especiales, eso me motivó muchísimo, o sea, enseguida fui a hablar y quise. Das Schöne ist, die Proben sind zweisprachig. Wir haben wirklich eine Gemeinschaft, obwohl wir eigentlich verschiedene Herkunft haben. Und wir sprechen fast alle auch ganz gut Spanisch, alle anderen sprechen Deutsch. Das heißt, das ist wirklich was ich international oder interkulturell nenne. Ich habe vorher schon in Chören gesungen, in einem Jazzchor zum Beispiel. Ich bin Musiker, Gitarrist, mache alle möglichen Musikrichtungen und habe irgendwann die spanische Sprache kennengelernt, auch gelernt mehr oder weniger und die Musik gleichzeitig geliebt. Von ganz Lateinamerika, egal ob von den Anden oder Salsa, Karibik, alles Mögliche. Und dann war es ganz klar, vom Lateinamerika-Institut, wo ein Zettel aufgehangen war, dass ein Chor gegründet wird, habe ich gesagt, das passt gut zusammen. Bien, en los proyectos actuales estamos programando el concierto de junio anual, que es un programa a capela totalmente, donde tendremos una participación de 20 hombres, siempre con la invitación al público de poder sumarse al coro. Y hemos comenzado un proyecto nuevo que ha sido en octubre presentado en el Teatro Axen, Una Noche en Buenos Aires. Es un proyecto que en algún momento trataremos de repetir, así como el programa que hicimos la semana pasada de Navidad Nuestra y Misa Criolla conjuntamente. Y existe una posibilidad de un proyecto de una misa en el Concert House que estamos trabajando para eso. ¿Quieren escuchar la historia? ¡Sí! La historia se llama El Gran Regalo de Navidad. Érase una vez un rey que había gobernado a su pueblo en paz y armonía durante muchos años. Y todas las personas que vivían en ese lugar vivían muy felices y satisfechos. En ese lugar nunca había problemas. La única condición para vivir en ese país era usar solo tres colores, rojo, amarillo y azul, porque eran los colores favoritos del rey.
Para celebrar la Navidad, cada año el rey hace un concurso. Quien le trajera el regalo más original, el más interesante, sería el ganador. Año tras año desfilaban por el castillo inimaginables regalos. Algunos muy extraños, otros muy raros y extravagantes, y otros más muy caros, pero también muy tontos. La verdad es que el rey ya estaba cansado de recibir regalos tan locos y tan inútiles, y ya estaba bastante aburrido. Ese año sería el último en que realizaría este concurso. Y la Navidad ya estaba por llegar. Al rey también le gustaba mucho la Navidad, porque se vivía una atmósfera muy especial. ¿A ustedes les gusta la Navidad? ¡Sí! Bueno, pues a este rey le gustaba mucho. Todos se volvían un poco más amables, más amorosos en ese pueblo. Olía a galletas por las calles. Y el ánimo en general era más festivo, aunque sí era mucho frío en esa época del año. Un día, atraído por la tranquilidad del reino y de sus habitantes, un artesano decidió establecer su negocio ahí. ¿Ustedes saben lo que es un artesano? No. ¿No saben? ¿Qué será? No sé. ¿No sabes? ¿No se les ocurre nada? No. Es una persona que hace cosas con sus propias manos. En este caso, este artesano hacía vestidos con sus propias manos. Y decidió establecer su negocio ahí en ese pueblo. Pero lo primero que le llamó la atención era que todo en él tenía tan solo tres colores. ¿Se acuerdan de qué colores? Rojo, azul y amarillo. Muy bien, rojo, amarillo y azul. Así que pensó que sería bueno para los clientes de su nueva tienda empezar a mezclarlos para hacer nuevas creaciones con ricos y alegres colores. En poco tiempo empezaron a verse ropas con tonos violetas, naranjas y verdes. Naranjo es mi color favorito. ¿Es tu color favorito? Es un color muy bonito. A algunas personas les daba miedo comprar esas ropas con los nuevos colores. Hubo algunos que incluso le lanzaron jitomates a la casa del artesano. ¿Saben qué son jitomates, verdad? No, yo no sé. ¡Tomaten! Entonces así le mostraban su rechazo. Aquello fue una novedad absoluta. Unos se alegraron y otros lo odiaron. Así que una persona del pueblo le propuso que entrara al concurso de Navidad que el rey organizaba y le dijo que seguramente él ganaría. Pero antes de que el artesano le diera tiempo de inscribirse al concurso, los ayudantes del rey ya le habían ido a informar a este del nuevo habitante y su loca idea de mezclar los colores. ¿El rey qué creen que hizo? Mandó llamar al artesano al castillo. Mis consejeros, dijo el rey, me han informado que estás haciendo ropas con unos colores extraños que en este reino no se han visto jamás. Y eso puede provocar disturbios y problemas y que la tranquilidad de este reino se vea alterada. Además, no has pedido permiso a nadie para hacerlo. Majestad, le respondió el artesano, desconocía que debía pedirse permiso para ello y no pensé que traer un poco de color y variedad a este reino pudiese turbar su paz, sino todo lo contrario. Creí que al hacerlo ayudaría a que sus habitantes fuesen más alegres y felices. Además, aunque no sea bueno para mi negocio, estoy dispuesto a enseñar a todos los artesanos del reino a mezclar los colores para que aprendan y puedan pintar sus creaciones de colores. Imagínese, majestad, muebles, fachadas, juguetes, los autos, los adornos de las casas y todo lo que la gente quiera. Ante tales palabras, los consejeros del rey y sus ayudantes quedaron impresionados. Y abriendo sus grandes ojos, esperaron en silencio la respuesta de su rey. Bueno, por fin contestó. Veremos cómo se hacen esas mezclas.
y ya decidiré más adelante. Cuando llegó el día en que todos los artesanos se reunieron para aprender las nuevas artes, el rey también acudió a la cita y, sentado en su sillón sobre una tarima para no perderse detalle, atendió con curiosidad a las explicaciones, tras las cuales se levantó y se fue a sus aposentos a meditar. Pasaron los días y al rey no le convencía nada que alterara lo que durante años se había estado haciendo en su reino, y su descontento se veía acentuado por algunos consejeros que le decían que aquello no podía traer nada bueno. Además, le preocupaba que algunos habitantes hubieran ya lanzado tomates a la casa del artesano. Sin embargo, en las calles cada vez más gente compraba los objetos que los artesanos más atrevidos decoraban con los nuevos colores que surgieron de la mezcla de los de toda la vida. Empezaron incluso a realizar nuevas mezclas que hicieron aparecer el rosa, el marrón o el color café, el morado. ¿Qué otros colores se les ocurren que salgan de esas combinaciones? Lila. ¿Qué otro color surge? Verde. Azul turquesa, plateado, dorado, blanco, negro y un sinfín de colores que llenaron las calles de alegría. La gente, en vísperas de Navidad, salía a las calles y adornaba sus casas con esferas, estrellas y decoración con los nuevos colores. Mientras tanto, el rey y algunos de sus asesores seguían encerrados en un gran salón, pensando que aquello acabaría mal y que no se debía haber tomado tan a la ligera aquella cuestión, ya que lo que se había hecho durante toda la vida era un seguro para el futuro. Y pensaban que si hasta ese momento todo había ido bien con solo tres colores, no había razón para el cambio. La gente, sin conocer nuevos colores, había podido vivir perfectamente y, por tanto, aquello no debía continuar. Así que siguieron dándole vueltas y vueltas en sus cabezas y cada vez estaban más convencidos de sus razones. Hasta que cayeron en la cuenta de que no habían preguntado al pueblo. Habían estado tan concentrados en sus dudas dentro de los muros del palacio que no se les había pasado por la cabeza salir a la calle a ver la reacción de la gente sobre el tremendo problema que había caído sobre el reino. Aquella misma tarde, el rey convocó a su pueblo en la explanada frente al castillo para preguntar y exponer todas sus dudas y miedos. Pero ¿cuál sería su sorpresa que al salir al balcón real, una nube de vestimentas, serpentinas, banderolas, confeti, todo estaba ahí. Toda la gente vitoreaba a su rey por la alegría de colores que había traído a su reino. Todos gritaban, ¡viva! ¡Bravo! En medio de la gran plaza, la gente había instalado un gran árbol de Navidad adornado con esferas y figuras de mil colores. Toda la gente estaba especialmente eufórica y vestidos de todos los colores posibles para festejar una nueva Navidad. El rey miró a sus súbditos, subió las manos hacia el cielo para saludarlos y a continuación se las llevó a su pecho. Y nunca más sus miedos impidieron que su pueblo fuera feliz. Nombró al artesano el ganador absoluto del concurso anual de Navidad de regalos originales. A partir de ese momento, en ese pueblo, todos se sintieron más libres y más contentos. La Navidad de ese año les había traído una gran fiesta de color. Y colorín colorado, este cuento, ¿qué? Se ha acabado. Se ha acabado. Señoras y señores, Raquel Taylor, mexicana, psicóloga, locutora de radio con una gran trayectoria en el teatro. Raquel, muchas gracias por venir a Latino TV y por compartir con nosotros de forma lúdica esta festividad navideña. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Raquel, cuéntanos por qué has escogido esta historia. Creo que transmite unos valores muy bonitos para los niños acerca de la tolerancia hacia nuevas ideas y nuevas formas de vivir, que es muy importante en estos tiempos, cuando tenemos tantos problemas de migración,
¿no? Y que provocan tantos problemas políticos. Es importante que las nuevas generaciones oigan este tipo de historias para que se sensibilicen acerca del tema. Y creo que va a ser el moto de esta Navidad, la tolerancia y la integración, y naturalmente la música. Porque es que para los latinoamericanos la música en Navidad es súper importante. Claro. ¿No? En México me imagino que también se baila, se pasa delicioso, de pachanga todo el tiempo. Es fiesta. Es fiesta. Y nos vamos a esta fiesta. Stadt und Ton es el nuevo proyecto musical de la agrupación Pachamanca, una mezcla del misticismo de los ritmos latinoamericanos folclóricos con la música clásica, un viaje a través de un continente diverso que, unido a los sonidos de la vieja Europa, nos sumergen en un escenario mágico, navideño y hermoso. Esto fue Pachamanca en un concierto de Navidad. Bueno, como arreglista lo más desafiante fue simplemente buscar el equilibrio, el balance entre lo que es contemporáneo y respetando la música pura ya del estilo andino, que generalmente tiene ciertos parámetros a los que no se debe como de que cruzar la frontera, pero sin embargo busqué que pudiera lograr la ecuación perfecta como para balancear todo, la orquesta, la armonía, el cambio de tiempo, sin que se notara que influenciara la música popular. Lo que quisimos nosotros hacer ahora es una fusión de todo lo que nosotros somos como latinoamericanos, ¿no? Partiendo, digamos, desde la base folclórica de los instrumentos ancestrales, la quena, las zampoñas, la percusión, con los instrumentos clásicos que nosotros a través del tiempo, como pueblo, como países, digamos, hemos venido asumiendo también como cultura occidental, y que se ha ido, digamos, mezclando. En este caso, los instrumentos clásicos, los violines, el cuarteto de cuerdas, está haciendo un acompañamiento a lo que es la música folclórica y no al revés. Y nosotros, bueno, hemos trabajado mucho también para esto, digamos. Fue un trabajo largo de 3 años que estuvimos grabando y trabajando para el disco, digamos, ¿no? Entonces queremos ahora proyectarlo, digamos, aquí en Europa, y en lo posible el próximo año estamos viajando a Chile como grupo. Ese por lo menos es el proyecto que hay, y queremos, digamos, mostrar lo que los chilenos y latinoamericanos hacemos también, digamos, aquí en Europa, ¿no? Que también aportamos un granito de arena para mantener ese puente que hay entre nuestras culturas, digamos, ¿no? Lo que nosotros decimos hoy en día, digamos, de unificar, digamos, gente. Hoy día habían varios refugiados de Siria, de Afganistán, en nuestro concierto que los invitamos, y creo que eso es algo muy bonito, digamos, ¿no? O sea, que estemos todos juntos, digamos, y que la música sea un nexo entre todos nosotros, y no una forma de dividir, sino que una forma de unirnos a todos, ¿no? Gracias a Pachamanca por la invitación al concierto, fue un momento maravilloso. Y bueno, llegamos al momento esperado en el que puedo presentar oficialmente a otra de mis invitadas de hoy, cantante de ópera, mexicana, gran amiga, soy su admiradora, ha tenido el tiempo para estar con nosotros, Anabel Garfio de México. Anabel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana María, por la invitación, a todo el equipo de Latino TV. Anabel, empezaste tu carrera de ópera en la Universidad de Música de Guadalajara, continuaste con estudios de canto en el Mozarteo de Salzburgo, terminaste el diploma con honores en el Conservatorio de Música de la Universidad de Viena. Hace poco tuviste un gran éxito en la ópera de La Traviata. Cuéntanos cómo les fue en verano.
Pues nada, nos fue excelente. Tuvimos una aceptación increíble, tanto con el público como los críticos de la ópera. El Neue Märker estuvo presente y habló muy bien. Te has presentado también en muchos escenarios de Europa. Eres solista en la iglesia San Francisco de Asís de México Platz. Una trayectoria artística impecable. Anabel, viene el 2016 con un proyecto entre manos que parece que es el nuevo bebé de esta cantante, ¿no? Así es, Ana María. Estoy muy contenta de poder presentarles un CD. Y me van a acompañar tres excelentes músicos, pianistas los tres, Juan Carlos Paniagua, Pablo Rojas y Martin Vax, que el día de hoy estuvo presente aquí y me acompañó en las dos piezas. ¿Qué tipo de repertorio va a haber en ese CD? Porque sé que eres muy versátil y diversa en tu repertorio. Sí, mira, va a ser de ópera, opereta, canciones vienesas y, por supuesto, canciones de música mexicana selecta. Bueno, Anabel, y si te queremos escuchar live, ¿cuándo son tus próximos conciertos? Mira, Ana María, el 24 en la Nochebuena a las 11:30 de la noche y el día 25 en Navidad a las 11:15 voy a estar en la iglesia de Francisco de Asís acompañada por el ensamble de Austro Latin Orquesta que la dirige el maestro Luis Carlos Muñoz Segovia. Bueno, allá tenemos que estar todos, pero también ahora nos vas a regalar otra canción un poco más navideña. ¿Cómo se llama la canción? Esta noche se llama la canción que voy a cantar. Es una pieza navideña y bueno, quiero aprovechar para desearles a todo el público una muy, muy, muy feliz Navidad y un próspero año 2016. Anabel, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar esta canción. Un aplauso, por favor, Anabel García. También. Final de este programa y también al final del 2015. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. No olvide visitar nuestra página de Facebook y nuestra página de internet. Le deseamos una feliz Navidad y un próspero 2016. Gracias por compartir con nosotros aquí en Latino TV, su tele latina en Viena. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!